Nos hemos desplazado hasta el puente de Piedra de Zaragoza porque es aquí donde muchos zaragozanos y visitantes vienen a ver los fuegos artificiales que esta noche pondrán fin a las fiestas del Pilar. Aquí nos encontramos ya con José Antonio Llera, que es el director comercial de la firma Pirotecnia Zaragozana. ¿Qué nos espera esta noche? ¿Cómo va a ser este espectáculo? ¿Hay alguna novedad? Hola, ¿qué tal? Pues sí, novedades, se puede decir que sí que las hay. Esto es un trabajo de, digamos, diseño artístico, diseño técnico, que cada año, como pueden ver los zaragozanos, estamos constantemente esforzándonos para ofrecer el mejor espectáculo posible a todos los zaragozanos como cierre de las fiestas del Pilar. Este año los fuegos artificiales se han concentrado en el programa en los fines de semana, pero aún así siguen siendo unos espectáculos que digamos que atraen a todo tipo de públicos, todo tipo de edades, ¿no? Pues sí, yo siempre lo digo, es un espectáculo como muy cómodo de ver, un espectáculo para todos los públicos, que como veis y como tú has dicho, va gente pequeñita, gente mayor, y en el fondo gusta a toda la gente. Ha estado la Pirotecnia Zaragozana organizando muchos fuegos del Pilar, muchas despedidas de fiestas. ¿Ha habido algún cambio en las sensibilidades a la hora de montar estos fuegos, a la hora de verlos? Bueno, no tanto que diríamos como sensibilidad, sino que la gente pues cada vez ve más fuegos, exige más y eso a la vez nos esfuerza a nosotros a ir superándonos, a poner cosas nuevas, a hacer nuevos efectos con el fin pues de eso, de divertir, de intentar de impactar a la gente y que la sensibilidad de la gente ofrecerle un buen espectáculo. En este caso concreto, me gustaría que me explicara dónde se colocan los fuegos y tienen importancia, imagino, las medidas de seguridad también. Sí, por supuesto. Primero, el tema de la medida de seguridad. No me quiero extender mucho, pero ha salido una nueva ley con las estándares de seguridad. Por otra parte, que marca, digamos, con cada calibre que se dispara de fuegos artificiales una distancia de seguridad al público. Y luego, lo que más, segunda pregunta que hemos hecho, ¿dónde? Pues como estamos viendo aquí detrás, es en toda la arboleda Macanaz, cogiendo, manteniendo las distancias de seguridad que comentaba, entre los dos puentes, es donde colocamos los en 9 puntos distintos los fuegos artificiales. 9 puntos distintos que más o menos cuántos metros abarcan, cuánta extensión. Sí, aproximadamente estamos hablando, te vuelvo a repetir, manteniendo la distancia de seguridad que hay que mantener lógicamente a los puentes donde se coloca el público, pues intentamos coger lo máximo posible entre puente y puente. Pirotecnia Zaragozana, además de hacer espectáculos por toda España, incluso por todo el mundo, ha conseguido muchos premios internacionales. ¿El público aragonés es especialmente exigente, es especialmente complaciente respecto al del resto de España y al resto del mundo? Bueno, subo un poco, digamos, podemos hablar de generalidad. La gente, pues, lo que quiere es pues, un buen espectáculo que le impresione, ver unos nuevos detalles y sobre todo ver un conjunto y un espectáculo que sea del agrado. Pero, por ejemplo, sí que hay otros países como Estados Unidos
que los fuegos artificiales les vuelven locos. Yo no sé si esto pasa aquí. Bueno, afortunadamente también aquí en España, ¿no? Como te decía al principio de la conversación, es un espectáculo muy apto para todos los públicos, que la gente, pienso que cada vez le gusta más, cada vez sabe juzgarlos mejor, y eso a nosotros nos da pues pie para cada año, para cada espectáculo, pues intentar superarnos poco a poco. Pues muchas gracias por habernoslo contado, gracias por venir y estaremos muy atentos al espectáculo de esta noche. Muchas gracias a vosotros. Un espectáculo de los fuegos artificiales que, como decíamos, es para todos los públicos, pero durante estas fiestas del Pilar ha habido muchos actos, se lo hemos contado aquí en los Pilares de Z, porque además estas fiestas empezaron con mucho amor. Con besos. Así se calentaba el inicio de la fiesta en la Plaza del Pilar el viernes, con Javier Coronas de maestro de ceremonias y con un público dispuesto a dar color y sabor al inicio de los festejos. ¡Viva las fiestas del Pilar! ¡Viva Zaragoza! ¡Viva Interpeñas! Unas fiestas que daban comienzo el sábado con el pregón a cargo del presidente de Interpeñas, Braulio Cantera, con el tradicional chupinazo por parte del alcalde de Zaragoza. Antes, en el salón de plenos del ayuntamiento, el consistorio hacía entrega de su máxima distinción, la medalla de oro, a la Universidad de Zaragoza, recogida de manos de su rector, Manuel López. En el acto también se entregaron los diplomas de hijo adoptivo a Manuel Pizarro, consejero del Corte Inglés y expresidente de Ibercaja y Endesa, mientras que la actriz Luisa Gabasa, la fotoperiodista Mai Sun y el activista social y líder vecinal José María Gregorio han sido designados hijos predilectos. Pero si por algo se caracterizan las fiestas del Pilar, es por su animación en las calles. Y qué mejor que los cabezudos y los niños para ambientar los festejos y para darle continuidad a una tradición de muchos años. El verrugón, la forrana o el morrico siguen siendo los protagonistas de una comparsa que durante todos estos días han recorrido las calles de Zaragoza persiguiendo a niños y no tan niños. Y tampoco puede faltar a su cita con las fiestas el Gran Circo Mundial, ubicado en el recinto ferial de Valdés Partera y donde malabaristas, acróbatas, payasos y domadores ofrecen un espectáculo único durante 2 horas.
como no, el domingo tenía lugar la tradicional ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, el día grande de estas fiestas. El sábado 4 de octubre, desde ese balcón, Braulio Cantera leía el pregón con el que comenzaban oficialmente las fiestas del Pilar. Este año Interpeñas ha cumplido su 30 aniversario y por ese motivo los peñistas han sido más protagonistas que nunca. Se lo hemos contado aquí, en Los Pilares de Zeta. Protagonistas indiscutibles de estas fiestas del Pilar 2014 han sido las peñas. Razón de más por las que los Pilares de Zeta le han dedicado un hueco en su programación diaria, con la intención de conocer cómo se han preparado y cómo han vivido los peñistas la Semana Grande de Zaragoza. El primero en participar fue Braulio Cantera, presidente de Interpeñas y encargado de leer el pregón anunciador de las fiestas desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, en reconocimiento a los 30 años de existencia de esta federación. El pregón estaba muy claro hacia dónde tenía que estar dirigido. Tiene que ser una parte de crítica, una parte de unidad, porque al final son las fiestas de todos. Por supuesto, no podía faltar, como era de esperar, lo que son las fiestas populares, que son las fiestas de todos y para todos, sin discriminación. Las peñas, parece que las fiestas empiezan el día 3, pero nada más lejos de la realidad. Nosotros nos empezamos a preparar pues prácticamente con 6 meses de antelación. Ya la gente busca porque se habla de lo que es el pabellón, pero todas las peñas tienen sus propias actividades, tienen infantiles, visitan al can, a los ancianos. Bueno, pues hay multitud de actividades que son desconocidas, pero que forman parte de las fiestas todos los años. La Peña del Rebullo inauguraba la sección peñista de los Pilares de Zeta, una organización que además este año ha conmemorado su 35º aniversario. Siempre sale. Otra de las peñas con larga trayectoria en nuestra ciudad es el Tonel, inaugurada en 1998 por un grupo de amigos. Actualmente cuenta ya con
400 socios. Y con menos tiempo de existencia, tan solo 2 años, pero con las mismas ganas de diversión, la Peña Los Goyescos, con sede Juslibol, ya cuenta con 300 socios, niños en su gran mayoría. Vecinos de Los Goyescos son los peñistas del Jaleo, organización que con sede en el barrio de Lactour se caracteriza por su particular forma de vivir estas fiestas. Y sin dejar las palabras que caracterizan nuestra tierra, pasamos del jaleo al bullicio, otra de las peñas representativas de Zaragoza. Esta, ubicada en el barrio La Jota, también es un buen ejemplo de cómo disfrutar al máximo de estas fiestas 2014. Sin salir de La Jota, cerramos nuestro repaso a las peñas visitando el local de La Murga. Con 30 años a sus espaldas, sus socios, con blusón morado y negro, presumen de diversión, buen rollo y sobre todo mucho humor. No se muevan de sus asientos porque tenemos mucho más que contarles. Será aquí en Los Pilares de Z. No se vayan. Justo cuando acabe la emisión de este programa, comenzará aquí donde nos encontramos, en el escenario de la Fuente de Goya, el espectáculo con el que Aragón Musical celebra su 10º aniversario. Ya estamos con sus dos responsables, David Chapín y Sergio Falces. David, ¿qué nos habéis preparado esta noche aquí? Bueno, pues como se me refiere, un concierto aniversario con, en este caso, muchos grupos aragoneses, ¿no? Queríamos hacer algo especial, no solamente un concierto de un grupo o de dos grupos, y bueno, pues casi 16 grupos que van a pasar por aquí, como los Cárpenes, que regresan para este concierto, La Nube, María José Hernández, Violadores del Verso, que es una de las sorpresas que teníamos preparadas, y van a estar esta noche haciendo un espectáculo muy especial. Las Novias también van a estar, Esparatrapo, cantando Los Somos y finalizando el concierto, y grupos también de Huesca, como de Barz o Becker, una variedad importante. Que veo que ha habido incorporaciones de última hora. Sí, incorporaciones de última hora, cambios por el tema de la agenda de grupos, que no se pueden evitar al fin y al cabo. Y en ese caso, Violadores, que aunque han estado actuando en el Pilar con un lleno absoluto en Interpeñas, van a hacer algo muy especial aquí esta noche. Sergio, celebréis vuestro 10º aniversario y 10 años son muchos. ¿De qué os sentís más orgullosos? Pues nos sentimos orgullosos ya del hecho de haber llegado allí, ¿no? Queríamos un medio de comunicación libre, nuestro. Lo mejor para poder hacer lo que quieres es montártelo tú.
y decidimos hace 10 años, cuando no era fácil montarse una página web, decir, oye, ¿y si hacemos un portal de música aragonesa y a ver qué pasa? Y yo creo que estamos orgullosos de esa primera idea y principalmente de haber conseguido llevarla adelante durante 10 años, cuando ha cambiado todo tanto, además, con la llegada de las redes sociales, con internet, ahora mismo no tiene que ver nada con lo que era, y haber seguido ahí, ¿no? Yo creo que estamos orgullosos de haber seguido ahí, de bueno, cumplir 10 años es una pasada, cumplir 10 años, todavía no nos lo creemos, no te pienses. Uno de vuestros grandes éxitos son esos premios de la música que están absolutamente consolidados, pero ha habido momentos en los que ha sido muy difícil montarlos, ¿no? Ha sido muy difícil y parece que no, pero siguen siendo difíciles, ¿eh? Porque ahora cuando terminemos este concierto nos empezamos a preparar la próxima edición, que caerá en marzo, pero que las votaciones son en diciembre, por tanto, diciembre, enero. Entonces, terminamos una, nos metemos en otra y no sabemos cómo hacerlo. Pero sí, ha sido difícil, sigue siendo difícil, porque parece que no, pero la música aragonesa todavía hay que luchar por ella. Parece mentira con una comunidad autónoma como esta, en la que básicamente tenemos el mayor número de grupos por habitante de música y de buena música y estilos muy interesantes que triunfan por ahí, ¿eh? ¿Vosotros hacéis un análisis de cómo está esa salud de la música aragonesa? Dice David que está muy bien. ¿Está en un momento de los mejores, de los medianos, ha tenido mejores? La verdad es que está muy bien, siempre está muy bien, por lo que sea. Aquí a los grupos les gusta hacer música, a los grupos, pues un chaval con 15 años se caza una guitarra, no sabemos muy bien la razón, pero es así, ¿no? Yo creo que debe ir a sus mayores, ¿no? Al final llega un momento en el que todo el mundo ve a sus mayores y a todo el mundo le apetece tocar, a quien no le apetece tocar, le apetece ver conciertos. Y bueno, pues para estar muy contentos. Los conciertos mayoritarios funcionan bien. A lo mejor los de las salas habría también que intentar empujarlos un poquito más. Y ahí estamos entre todos, ¿no? Este tuve también, cada uno pues en nuestro, ¿no?, nuestra parcela, intentando tirar para adelante, ¿no? Yo creo que estamos ahí en ello y mientras haya buena materia prima, que sucede eso, que hay buenos grupos, pues para adelante, porque la cosa va bien. Pero en cualquier caso se han dejado este escenario que es el principal de las fiestas. ¿Eso significa que las instituciones ya os van apoyando más, que creen más en la música o en el proyecto que tenéis vosotros? Lo cierto es que el Ayuntamiento de Zaragoza, que es quien nos deja, nos presta este escenario, no tenemos ninguna queja. Lo cierto es que llamamos a la puerta, pedimos un sitio, en este caso pedimos este también, ¿no?, por decirlo de antemano, para celebrar nuestro 10º aniversario. Creíamos que se lo merecía el conjunto de los grupos, en este caso de los grupos aragoneses, y la verdad es que no fue ningún problema y estamos muy contentos y esperemos que siga así. Y ya para terminar, ¿qué propósito tendrías para los próximos 10 años? Es una buena pregunta. Sí, de improviso. Que me quede como estoy sería un buen propósito, pero la idea es seguir creciendo. Hemos crecido mucho en 10 años. Si echamos la vista atrás, no nos conoce ni nuestra madre, o sea, como que dice,
y pues ojalá dentro de 10 años tampoco nos conozcamos a nosotros mismos, ¿no? Que dentro de 10 años podamos volver a celebrarlo otra vez y estemos, y bueno, yo me conformo con tener pelo dentro de 10 años, con eso ya significará que por lo menos no nos hemos caído el pelo de intentarlo, ¿no? De conseguir, porque esto es intentarlo como al principio, seguir intentando, fallo, error, acierto, y al final va siguiendo, ¿no? Que sigamos con pelo dentro de 10 años y con eso nos conformamos, ¿no? Y creciendo un poquito, aunque sea, pero con eso yo creo que estaremos ya contentos. Bueno, y el resto deseamos que podáis seguir organizando espectáculos tan buenos como estos para celebrar los 10 años de Aragón Musical. Muchas gracias. A ti. Y como... Gracias, Sergio. Como comentaba antes David, esta noche será Esparatrapo los encargados de interpretar el Somos, en un acto ya tradicional, y con eso acabarán las fiestas. Pero nosotros en ZTV también hemos querido constatar cómo es la salud de los grupos aragoneses, cómo viven esa música, y lo hemos resumido en este reportaje. El amplio programa de actividades de las fiestas del Pilar nos ha permitido disfrutar durante esta semana de conciertos de artistas nacionales e internacionales. La Plaza del Pilar, el Parque Norte del Recinto Expo, la Carpa del Recinto Ferial de Valdespartera y la del Ternasco, y también la Plaza de la Justicia, fueron escenario de géneros como el pop, rock y baladas que amenizaron la noche a zaragozanos y turistas. Pérez, cantautor zaragozano, que acaba de lanzar su primer disco, Billetes de Ida y Vuelta, actuó por primera vez en estas fiestas del Pilar el pasado 5 de octubre. La Plaza de la Justicia acogió este concierto y más propuestas de grupos aragoneses. Mismo escenario en que el compositor y músico Miguel Ángel Ramiro ofreció un show que aunaba la estética flamenca con la improvisación. Así, el primer lunes del Pilar, el día 6, dejó ver y oír su particular estilo vinculado a géneros como el jazz, el tango, el flamenco y las músicas populares. La Plaza del Pilar, como en cada edición de esta festividad, fue uno de los sitios protagonistas de actuaciones de grupos de jota y folclore. En la Fuente de la Hispanidad se congregaron durante estos 8 días cientos de aficionados a bailes tradicionales. Grupos como Estampa Baturra, quienes llevan más de 25 años ofreciendo sus espectáculos, y la Asociación Rollo del Raval, también con una amplia trayectoria a sus espaldas, fueron algunos de los protagonistas de los que se pudo disfrutar. El panorama musical aragonés demostró una vez más el talento de grupos como The Patinets,
Estos artistas del rock y del folk subieron al escenario de la Plaza de la Justicia el pasado martes 7 de octubre con temas propios interpretados en inglés. Que conforma Peabody's y que cuenta con tan solo 2 años de trayectoria, hizo bailar al público con su estilo rockero e influenciado por los míticos The Beatles. Esto fue el pasado fin de semana en la Ley Seca. Tras 18 años de éxito, las 5 voces masculinas y referentes de interpretaciones a capela B vocal se presentó en Zaragoza con su espectáculo Boca a Boca. La Sala Mozart del Auditorio albergó este espectáculo cargado de emoción, coreografías y comicidad. Y ahora es a nosotros a quien nos toca entonar la despedida. Nos marchamos después de haber dado buena cuenta de todo lo acontecido en estas fiestas del Pilar. Comenzamos entrevistando al alcalde Juan Alberto Belloc, emitimos en directo el pregón y la entrega de medallas y hemos querido estar presente en casi todos los actos que han acontecido en estas fiestas. Espero que la hayan disfrutado con nosotros. Nos veremos en las próximas. Que disfruten.